No descuides el don que hay en ti, porque a veces ese momentico de descuido va a hacer que se pierda todo, todo un tiempo de bendición en tu vida. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir. Había una vez un león que se enamoró de la hija de un labrador y la pidió en matrimonio. Y el labrador no podía decidirse a dar a su hija a tan feroz animal, ni tampoco negársela, por el temor que le inspiraba. Entonces pensó y se ideó lo siguiente. Como el león no dejaba de insistirle, le dijo que le parecía digno para ser esposo de su hija, pero que al menos debería cumplir con la siguiente condición: que se arrancara los dientes y se cortara sus uñas. Porque eso era lo que atemorizaba a su hija, y dijo: tienes que complacerla para que ella te acepte. Quítate esas garras, quítate esos dientes que tienes para que no la asustes, y seguro que ella se casará contigo y por mí no hay problema. El león aceptó los sacrificios porque en verdad la amaba. Y una vez que el león cumplió lo solicitado, cuando volvió a presentarse ya sin sus poderes, el labrador, lleno de desprecio por este león, lo despidió sin piedad a golpes. Y el león no podía defenderse. Moraleja: nunca te fíes demasiado como para despojarte de tus propias defensas, pues fácilmente serás vencido por los que antes te respetaban. Bueno, usted dirá: ay, esa historia, ¿cómo así, William, que un león con una...? Es una fábula, es una pequeña historia, una fábula, que la quise usar para esta dosis porque me recuerda la historia de un juez célebre que tristemente en Israel perdió todo también. Estoy hablando de Sansón. Al igual que el león de esta fábula, este héroe sacrificó aquello que era un don de Dios para bendecir a su nación por un momento de placer, y al final lo perdió todo. Bueno, a diferencia del león de la fábula, en el caso de Sansón, Dios le concede una nueva oportunidad de contribuir a la liberación de su nación, aunque a un costo muy grande: su propia vida. Yo no sé, a veces tenemos que enfrentar muchas cosas en la vida, a veces tienes que enfrentar el día a día, a veces me dices: yo quiero seguir adelante, me gustó lo que hoy hablaste, esta dosis era para mí, esté a solas, cuando oraste sentí que Dios estaba conmigo, pero mañana te pinchas, mañana te caes, mañana no perseveras, porque concedes lo que Dios te dio, ese don que Dios te entregó, lo concedes. Lo entregas por un pequeño momento de placer. Aquello que es un don de Dios para ti, lo puedes perder en un momento dado. ¿Por qué desperdiciar los dones y talentos que Dios te ha concedido por un disfrute momentáneo, que a la larga se disipa, se acaba y nos deja con ese sabor amargo de la desilusión? Que tu decisión sea hoy honrar a Dios, servirle, obedecerle, para que la bendición de Dios nunca sea parte de ti. Yo creo que tenemos que considerar lo que hacemos a la luz de los planes de Dios para nuestra vida y atrevernos a hacer los ajustes necesarios. Yo te invito a que sigas adelante y que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, que el Señor te fortalezca. Mira lo que dice el manual de instrucciones al respecto con esto que estoy hablando. Primera de Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. O alguien oró por ti y Dios habló y dijo: te voy a bendecir. Con esa imposición de manos de la iglesia, del ministerio, de un líder, de un hombre, una mujer de Dios. No podemos descuidar el don que Dios nos dio. Tenemos que seguir adelante, perseverar, porque a veces ese momentico de descuido va a hacer que se pierda todo, todo un tiempo de bendición en tu vida. Miles de personas, cientos, no sé, podrán ser bendecidas si tú decides seguirá adelante, pero si no, esas personas, ¿qué pasará? Yo creo que hoy tenemos que reflexionar en eso. Tenemos que saber que hoy tenemos un reto y no fiarnos demasiado para despojarnos de nuestras propias defensas. Porque recuerda, Sansón perdió todo y él sacrificó eso que Dios le había dado para bendecir a otros, y tú no puedes permitir eso. Así que vamos para adelante en el poderoso nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo en este día. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.